Once upon a time, in a village far away, there lived a little girl with Goldilocks and a smile like summer's day. As she prepared her picnic basket, put on her red hood, little did she know that the wolf was lurking in the woods. Esta niña llevaba una capa con capucha roja en todo momento. Es por eso que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. La pequeña niña, con su capa con capucha roja, comenzó su viaje hacia la casa de la abuela. No salgas del camino en el bosque, conejito querida, dijo su madre mientras ella partía. Caperucita escuchó cómo las ramas de los árboles estremecían y pensó por un instante que podría ser un lobo feroz que se arrastraba escondido hacia ella. Caperucita y el lobo feroz se encontraron frente a frente. Comerse a Caperucita, que estaba engañado, y le propuso el camino más largo y difícil para asegurar que él llegaría primero. Caperucita llegó a donde su abuelita estaba tan orgullosa y tan entusiasmada que no se dio cuenta del lobo disfrazado metido en la cama de la abuelita. Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Por qué tienes esa nariz tan grande? Para olerte mejor. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? ¡Para comerte mejor! Dijo el lobo y saltó de la cama, quitándose el disfraz y mostrando sus afilados colmillos. Trató de escapar, pero ya era tarde. El lobo se abalanzó y la atrapó entre sus garras.
el cazador se había alarmado y escuchó los gritos de Caperucita. ¡Detente, lobo! Gritó desde la puerta y apuntó al lobo con el inmenso cañón de su escopeta. Saben lo que te conviene. Ellos tienen la razón porque hablan de corazón. Muchísimas gracias y muchas felicidades.